muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí muy contentos en este recorrido. Acabamos de hacer un recorrido por diferentes colonias aquí de la delegación Miguel Hidalgo, en donde Xochitl nos ha podido mostrar a detalle una actividad que le ha cambiado el rostro a la delegación Miguel Hidalgo. Yo he reconocido que Xochitl es la única delegada que logró atender el tema del agua de fondo. Ella logró darle un giro a algunas zonas de la ciudad para garantizar que la delegación Miguel Hidalgo pueda estar capturando el agua de lluvia, por ejemplo, recuperar la vocación hídrica de nuestra ciudad, y es una medida que a nosotros nos interesa replicar por toda la ciudad. A mí me da mucho gusto el día de hoy presentar a Xochitl. Es una mujer que no necesita mayor presentación, ella se ha presentado sola. Y el día de hoy especialmente me da gusto presentarla con su integración a este equipo, a nuestro proyecto para ganar la jefatura de gobierno, el proyecto del Frente y, lo más importante, para cambiar el rumbo de nuestra ciudad en muchos problemas que sigue teniendo, entre otros una prioridad, el tema del agua. Yo quiero dejar en el uso de la palabra a Xochitl. Ella es quien nos va a explicar mejor de qué tarea se va a encargar aquí en este proyecto del Frente, pero nuevamente, Xochitl, me da mucho gusto que te integres a este equipo y darte la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, ¿cómo están? Pues buenos días a todas y a todos. Pues primero, como vieron, llegamos en bicicleta y todo el mundo, pues, tenemos un pensamiento lineal. Ese es el grave problema de la política en México. No tenemos un pensamiento sistémico. Los que solemos tener un pensamiento sistémico somos los ingenieros y los médicos, por cierto, porque buscas el origen del problema, ¿no? ¿Por qué te dio diabetes? Ah, pues es porque estás consumiendo muchos carbohidratos, y en fin. Y en los ingenieros siempre tratamos de buscar cuál es el problema del agua. El problema del agua es que rompimos el ciclo del agua. El 73% del agua viene del Valle de México, de los bosques de agua. Si los talamos, los deforestamos, y casi el 60% del agua la sacamos por el drenaje profundo y la estamos mandando al Golfo de México, pues entonces esta ciudad se está quedando sin agua. Entonces, ¿cuál es la solución? Infiltrar el agua de lluvia. Si se dan cuenta que hay un tanque que captura agua de lluvia. Toda la infraestructura de la Miguel Hidalgo, a raíz del plan hídrico, funciona a través del agua. Al centro de la infraestructura se coloca el agua. Si se hace una banqueta, se infiltra agua de lluvia. Si se hace una cancha, se infiltra agua de lluvia. Si se hace un paso seguro, se ve hacer un jardín infiltrante. Lo pueden ver en la San Miguel Chapultepec, en Legaria, lo pueden ver en Polanco, aquí en La Granadas. Es una política ya de la delegación. Entonces, pues muchas veces los políticos hablan sin tener conocimiento de causa. Entonces, yo como ingeniera, ahorita que estoy viendo el debate del aeropuerto, en Twitter cualquier pendejo habla del aeropuerto sin saber ni siquiera de qué se trata el debate. O sea, el 70% es inversión privada, el 30% es inversión pública. Obviamente está en un lago, pues sí está en un lago, pues es que la ciudad está en un lago. No puedes mandar el aeropuerto a ciertos kilómetros y eso, hago dos pistas acá y luego cómo cambias de vuelo, tus maletas y ya perdiste tu vuelo. Entonces, tiene que ver con un tema de logística, de ingenieros, de estrategia. Y eso es lo que el país tiene que volver a hacer, poner a los técnicos. Yo aquí sí me creo que soy mejor ingeniera que política, la verdad, porque me gusta mucho el área técnica de resolver los problemas de manera sistémica, ir al origen de los problemas. Entonces, yo quiero contribuir con todo este conocimiento, esta experiencia de haber sido la primera delegación que se atrevió a hacer cosas de infiltración de agua de lluvia. Hoy se está replicando en Iztapalapa, en Venustiano Carranza. Me da muchísimo gusto porque es algo que yo estuve insistiendo de manera permanente de que se tenía que hacer. Y por otro lado, también pues el tema de la movilidad, pues hay que apostarle a otros medios alternativos. Pues ya vieron por qué lo chingamos a Miquel y a mí, pues porque ellos se mueven en coche y yo suelo moverme en bicicleta. Y ahí lo vieron ustedes como claramente delegar, y acá les ganamos por varios minutos. Otro tema que para mí es el centro de los problemas del país es la corrupción. La corrupción creo que es a lo que se refieren cuando se preocupan del nuevo aeropuerto. Bueno, pues hay que ver que los procesos sean transparentes, que las licitaciones sean claras, para que no haya la sospecha, ¿no? Una vez que tenemos un problema, hay que resolverlo.
y eso no tiene nada que ver los técnicos con cómo se resuelven. El caso de la línea 12 del metro, por ejemplo, un político, el caso de Brad, decidió que trenes, porque quería inaugurarla antes de irse. Y ahí se corrió la cosa, porque los trenes no son compatibles con las vías. Y entonces trataron de hacerlo, tiene que estar reperfilando. Y entonces esa línea del metro, toda la vida, va a tener problemas, toda la vida. Porque de origen se había especificado un tren distinto. Por no hacerle caso a los técnicos del metro, que toda la vida sabían de cómo hacer líneas de metro. En mi caso, sí creo que el tema de la corrupción tiene que ver con tecnología. Les voy a dar un ejemplo de cosas que pasaron aquí en la Miguel Hidalgo, de cómo la corrupción inmobiliaria pues tiene encabronada a la gente. Porque pues aquí cualquiera hacía dos niveles más, cuatro niveles más, y estar cuidando a todos los desarrolladores está cañón. Tendrías que tener un policía en cada edificio para impedir que fueran corruptos. Entonces, lo que hicimos fue, estas son las famosas manifestaciones de obra. Por ejemplo, esta es la de Laguna de San Cristóbal 69, donde ni siquiera hay manifestación de obra. Esto nunca existió. Este edificio se construyó con papeles falsos. Se escrituró con papeles falsos en el Estado de México. Y nunca existió la manifestación. Aquí dice que hicieron pagos por 462,000 pesos, ¿no? Pues no. Pero ojalá hubieran hecho cuatro departamentos, cuatro niveles, que es lo que tenía derecho. Se aventaron 15 departamentos, seis niveles. Y los derechos, aquí está la falsa, ¿no? 15 departamentos, seis niveles. Las dos son falsas. Entonces aquí el problema es que ¿cómo resuelves este problema de la corrupción si la falsificación de documentos está a la orden del día? El notario dice, pues trae el sello, ¿no? Porque se falsifican los sellos durante las administraciones de gente corrupta. Y no sé qué pasa el tren, porque aquí todavía pasa el tren. Para que cuando les presenten este documento verifiquen si es el real que tiene la delegación, y es en tiempo real, está en la nube, no pierden más que 3 minutos para verificar, y entonces van a descubrir que Laguna de San Cristóbal 69 ni siquiera existía. No es posible que sigamos funcionando con documentos físicos cuando ya tenemos hoy la posibilidad de tener certificados digitales. Entonces se podría digitalizar todo este tema. La falsificación de certificados de suelo está a la orden del día. Vamos a ganar a la América el próximo sábado, entonces también animar a los seguidores de Cruz Azul. Entonces, si aquel que construye departamentos de más no los pudiera escriturar, se acabaría la corrupción. O sea, que el registro público de la propiedad no escriture nada que no compruebe que en esta plataforma digital está en orden, que coincide el uso de suelo con la manifestación de obra y con la escritura pública final. Entonces, así de sencillo. En la Miguel Hidalgo le hemos pegado muchísimo. Ustedes me han visto demoler diferentes inmuebles, 15 inmuebles, pero hay otros 30 que no hemos podido. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el hotel este en el que me dormí, el Wild Oscar, pues resulta que presenté unos contratos falsos de que lo tenía arrendado, y el Tribunal de lo Contencioso levantó, me ordenó levantar los sellos de clausura. Y ante los vecinos, pues deben de pensar que me dio moche, ¿no?
¿cómo les explico a los vecinos que hay una suspensión de los tribunales? Entonces, creo que también los tribunales no deberían de suspender la clausura, o sea, hacer el levantamiento de sellos, cuando se trate de un tema de violación de uso de suelo. Tendrían que ir al fondo del asunto para ordenar el levantamiento de sellos. Pero ellos de entrada, bajo el argumento del buen derecho, levantan los sellos, los señores acaban los 6 niveles y a rato meten gente a vivir y ahora sácalos. Como fue el caso donde vivía David Razú en campaña, ¿no? Que lo encontré viviendo en un penthouse ilegal que violaba el uso de suelo por 19 departamentos y por 2 niveles. Ya estaba habitado. A la fecha de hoy no hemos podido vincular a proceso al dueño de Minero 88. A la fecha de hoy tenemos ya sentencias de demolición y no se puede demoler. Entonces también los tribunales tendrían que entrar. Entonces yo lo que le puedo ofrecer a Alejandra es todo este análisis sistémico que hice del origen de la corrupción. O sea, ¿por qué se genera la corrupción? ¿Y cómo se podría combatir la corrupción a través de tecnología? Y la corrupción pues, también nos pega en la seguridad pública. O sea, mientras no tengamos una policía honesta, eficaz, pues difícilmente le vamos a poder pegar a la corrupción. De las cosas que a mí me pasaban es que denunciaba yo un asalto, bueno, un supuesto asalto, y se ponía un camión de cemento y llegaban primero con el camión de cemento, o sea, porque ahí había moche. O tuve que hacer algunas cosas, no era necesario cuando tú vas a pintar tu edificio decir a la delegación, tú puedes pintar tu edificio, pero trata de pintarlo y la policía llega y te pide lana. Entonces hice un documentito en internet donde tú lo llenas y avisas y te imprime y ya con esto se lo das al policía. Pero de verdad no era un requisito hacerlo, pero ya la gente me dice, dame un papel que me avale con la policía para que no se lleven a mis trabajadores. En tiro por viaje tenía yo gente en el cívico por este tema. Entonces lo resolvimos ¿cómo? Pues con este documento en línea para que la gente pudiera notificar. Sí creo que el tema de la corrupción es de las cosas que a mí me animaron a apostar mi casa y perderla. Yo el día jueves estaré saliendo de mi departamento y lo estaré entregando porque ya se vendió. Mi frustración de que a pesar que se demostró, bueno, afortunadamente creo que ya vincularon a proceso a los de minería, a los del mercado escandón. El día 13 de abril es la audiencia, pero el anterior delegado pagó 40 millones de pesos sin que el mercado estuviera empezado y ya estaba pagado. Por cierto, el señor al que se le pagó, que me lo presentó él, que es el dueño del equipo Puebla, dice que no me conoce. La verdad, desde aquí le digo que le faltan huevos, porque estuvo en mi oficina y me ofreció terminar el mercado escandón, el dueño del equipo Puebla. Y ahora que declaró, dijo, no, ni la conozco, ni la he visto. Afortunadamente tengo las llamadas, que yo le voy a poder decir a la fiscalía, aquí están todos los mensajes y las llamadas que tuve con el señor, y él sabe, Charroy, que estuvo en mi oficina. ¿Qué hacía el dueño del equipo Puebla haciendo un mercado? Y además el señor, pues, quebró el equipo, yo creo que ahí se gastó la lana, y hoy fuimos a buscar ya para reclamar la fianza, y no existe el domicilio que declaró. Entonces, esa es la otra vertiente de la corrupción. La corrupción que hay en el gobierno que te impide hacer obras. O sea, el mercado tuve que meterle otros 3.800.000 pesos. La impermeabilización que le habían puesto era como de 0.5 milímetros. El mercado se filtraba más la lluvia adentro que afuera. Se tuvieron que hacer cambiar todas las bajadas de agua porque estaban insuficientes. Y la gente estuvo enojada mucho tiempo porque yo por 2 años no pude hacer nada porque había un contrato que se había ejecutado por 40 millones de pesos. Entonces, son los temas que sí creo que a mí me atraen de ir al Senado, de apoyar este proyecto en la ciudad, cómo hacerle para que se castigue la corrupción. Porque a pesar que la función pública dictaminó que en el Mexicanito hay un quebranto de 6 millones de pesos, es hora que la Procuraduría no sanciona a las empresas POMSA, Torrecoma y Quality, las 3 ligadas al alcalde de Zitácuaro, más de 200 millones de pesos en contratos en una administración, y al día de hoy los señores siguen impunes, ¿no? Entonces, pues son los temas que a mí me llaman la atención, si creo que este país se pudrió cuando la política pues no atendió las demandas. Ustedes me conocen, yo trabajé en la Comisión de Pueblos Indígenas, me puedo parar en cualquier lugar, y pues no hay ninguna acusación nunca de haber desviado fondos públicos. Entonces se integra formalmente a la campaña de... Estaremos haciendo campaña para el Senado y también estaré apoyando con estas ideas, sobre todo agua y combate a la corrupción, que me parece que son dos temas que los ciudadanos más están reclamando en este momento en la ciudad.
Ya hay una versión final del Programa General de Desarrollo Urbano que el gobierno mandó a la Asamblea Legislativa. Se publicó ya el nuevo Reglamento de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. Ya está digitalizado, como tú decías, casi todo el catastro de la ciudad. ¿No es suficiente esas herramientas ya para evitar que ya no haya corrupción en este sentido? No, hay que subir las manifestaciones de obra, hay que subir a las delegaciones y hay que subir al registro público de la propiedad. O sea, hoy hay que cruzar todo. Hay que cruzar todo. Hoy el registro público de la propiedad con este documento falso de escritura. Entonces, si esto está en la plataforma digital, el registro público tendría que entrar a la plataforma, revisar qué está dado de alta en la delegación como manifestación de obra y en función de esa escritura. Y el notario, antes de crear el régimen de condominio, tendría que revisar si la documentación, aquí está el notario del Estado de México, que escrituró todos estos. Por cierto, los tres edificios, Gutenberg 126, Minería 88 y Laguna de San Cristóbal 69, pertenecen al mismo dueño, donde tenía el DEPA razón. O sea, se ve que era un modus operandi de falsificar documentos, de hacer edificios ilegales. Entonces, no, yo creo que sí está el catastro, sí está el uso de suelo. De nada sirve el nuevo plan de desarrollo urbano si cada quien va a hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Si no van a respetar. O sea, yo creo que los actuales planes no están mal, el problema es que no lo respetan. Y también quiero hablar de los empresarios corruptos. Ya más de uno debe estar soñando que regrese Romo, pero no se le va a hacer. ¿Por qué? Porque con él, con Moche, hacían lo que querían. Conmigo, nadie puede decir que me dan un centavo. He demolido, he clausurado y he tenido bajo control la delegación. Xochitl, ¿cuál sería la ruta jurídica desde el Poder Legislativo para poder prohibir a los jueces que ya no otorguen suspensiones? Paros. Mira, yo digo que empezar con el contencioso, que depende de la Ciudad de México, que cuando se trate de una violación de uso de suelo, no otorguen la suspensión hasta que convaliden que el uso de suelo es el adecuado, ¿no? O sea, porque le suspenden y en ese momento el señor termina la obra. Entonces, hay obras en las que me la he vivido con suspensiones, clausuras, suspensiones, pero ya la acabaron. Y si me descuido en la noche, meten a la gente y ahora sacan a la gente. Entonces, ahí, y también, que la violación de uso de suelo sea cárcel, pero cárcel contundente. Que los inmobiliarios que violan el uso de suelo vayan a la cárcel. Que los constructores que violan los sellos de clausura, de verdad, se les castigue. En los 3 años, solo logré vincular a proceso a uno. Y no ha sido por falta de ganas. Ha sido porque es una verdadera burocracia del sistema judicial. ¿Algo más? En el caso del aeropuerto que mencionaba, que cualquiera puede hablar de él. ¿Qué pendejo habla del aeropuerto sin saber? Ay, sí. ¿Qué estudios ha hecho respecto de eso? No, yo no soy experta en aeropuertos. Yo mi tema es el agua. Y soy experta en otros temas. Lo que yo digo es, hay que dejar a los expertos. Si los expertos ya decidieron que es ahí, es por estudios técnicos. Tú no puedes como político decir que se cambie. No. Eso depende de estudios técnicos. En este momento decir que se cambia me parece una tontería. Es demasiado el dinero que se ha invertido. Entonces, son medidas populistas que sí deberíamos de impedir. O sea, yo sí creo que me gusta que Alejandra diga, hay 2 temas en los que la quiero invitar. Combate a la corrupción inmobiliaria, que es uno de los temas que más abordé durante mi gestión, y el tema del agua, que es otro tema en el que yo me he especializado. Y ya. Seguramente va a traer a alguien, ahí está Laura Ballesteros para movilidad, y va a traer otros especialistas. Eso es lo que tienen que hacer los políticos, rodearse de la gente talentosa, no ellos tomar decisiones. Una vez la discusión tampoco tiene sentido entonces, no, como no, la que están planteando. No. Que se vayan a la función pública, si hay alguien corrupto, y que se vayan a la PGR a denunciarlo y lo metan al bote, eso sí. Pero discutir la viabilidad del aeropuerto es una estupidez absolutamente. No vale la pena seguir el juego. No vale la pena. Yo no lo discutiría. Precisamente en ese tema, se está hablando mucho del aeropuerto como si Andrés Manuel ya fuera presidente. No se le está dando mucha importancia al pues tema. Es que él piensa que ya es, pero no. Aquí estamos mujeres que le vamos a entrar al tema, ¿eh? El problema es que empresarios, todo el mundo está hablando de ese tema. Es como si ya estuviera él en la silla. Porque es una verdadera pendejez. Entonces, si hay que hablar de las pendejadas también y exhibirlas, ¿no? Entonces, eso que se dice de cancelar el aeropuerto es una pendejez. Alejandra, ¿cuál es tu postura sobre las discusiones del nuevo aeropuerto? Bueno, yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, nosotros no solamente no vemos un problema en la ubicación del nuevo aeropuerto, sino que por el contrario, pensamos que es una gran oportunidad para traer empleo de calidad, empleo de buen nivel a la Ciudad de México. Es el proyecto
más importante económicamente que se haya hecho en América Latina de muchos años a la fecha. Está proyectado el aeropuerto más grande de América Latina. Eso implica desarrollo, crecimiento, inversión para nuestro país. Y es una torpeza, es una miopía el tratar de llevar atrás un proyecto que ya lleva el 40% de avance. Yo creo que eso es independiente, como lo dice Xochitl, a que si hay algún indicio de corrupción, algún indicio en donde se está violando la ley, eso no está a discusión, eso no se tiene que llevar a una mesa a ver si hay o no hay. Si hay indicios, se presentan y la ley es clara, hay que sancionar al que haya que sancionar, incluso con cárcel, si eso es lo que está de por medio. Si lo que se está haciendo es utilizar un tema políticamente para tratar de generar un ambiente, una percepción que efectivamente pareciera que ya se está gobernando y todo eso, eso todavía no está. Eso lo vamos a decidir el 1 de julio, faltan muchos días, apenas vamos a empezar a la campaña y miren, yo en política lo que he aprendido es que aquí no hay invencibles. La política se hace todos los días. ¿Ya tienes dónde vas a iniciar la campaña? Ya tenemos casi nuestra agenda para los primeros 2 meses. Pero la vamos a ir comentando, lo vamos a ir calibrando, lo vamos a ir midiendo. Por lo pronto estaremos avisándoles seguramente el día de mañana, más tardar, la próxima semana, la agenda de la próxima semana. Además, legalmente, acuérdense que tenemos que entregarle al INE la agenda semanal cada lunes. Entonces, lo vamos a hacer conforme lo marca la norma. Pero les vamos a estar convocando ya. En el arranque estaría Ricardo Anaya, él dijo que iba a tener un evento simbólico aquí en la Ciudad de México. Es muy probable, es parte de lo que estamos tratando de hacer coincidir, por eso no lo hemos dado a conocer, porque lo que queremos es armonizar las dos agendas, que coincidan, para ojalá haya condiciones para poder arrancar juntos esta campaña. Iztapalapa seguramente no sería una opción debido a estas festividades que llevan de Semana Santa. Pues no la descartamos, es una delegación importante para nosotros, pero sí reconocemos que en estos días particularmente Iztapalapa tiene casa llena, es un evento muy importante, es de esos eventos que nosotros decimos que son de Iztapalapa para el mundo y hay que darle el espacio a ese tipo de eventos. Nos interesa y nos anima que se den esos eventos en la ciudad. Entonces les vamos a estar avisando próximamente. Yo quiero reiterar, para nosotros es muy importante el reconocer que la ciudad tiene dos grandes problemas. Uno, por supuesto, tiene que ver con el abasto del agua y el otro, primordial, el tema de la corrupción. Y por eso me da mucho gusto, por eso estamos hoy aquí con Xochitl, una mujer que se ha identificado precisamente por atender de manera real, de fondo, esos dos temas. Y a mí me da gusto que ella se encargue de estas dos tareas primordiales en el proyecto de cara al frente y para esta próxima elección. Entonces, bueno, pues nuevamente, Xochitl, muchas gracias, bienvenida. Y muchas gracias a ustedes también. Nos vamos a estar viendo a lo largo de los próximos días. Muchas gracias.